Tren Maya, reporte de avances, 26 de septiembre de 2022. En el tramo 1, avanza la construcción del nuevo puente de Boca del Cerro, en Tenosique, Tabasco, por donde el Tren Maya cruzará el río Usumacinta. Para ello se han instalado dos torres grúa con un radio y altura de 40 metros, las cuales apoyarán en la edificación de zapatas. La longitud del puente será de 160 metros. En Candelaria, Campeche, siguen los trabajos de armado y colado de zapatas y cabezales para el viaducto elevado por el que correrá el tren. Este viaducto será el segundo más largo de todo el tramo 1, con una longitud de 1.300 metros. En el tramo 2, avanza el armado de vía férrea con maquinaria especializada procedente de Europa. En el municipio de Jezelchacán, Campeche, se trabaja en las perforaciones para registros que servirán para las telecomunicaciones durante los recorridos del tren. En el tramo 3, cerca de la localidad de Tella, municipio de Canacín, en Yucatán, inició la obra del puente vehicular a desnivel de la carretera Mérida-Cancún. A la altura de los municipios de Mérida y Tishpehual, también en Yucatán, continúa el tendido de la primera capa de balasto sobre la plataforma de vía para la posterior colocación de durmientes. En el tramo 4, avanzan las perforaciones para instalar 12.000 postes como parte de los trabajos para dotar de energía eléctrica a los trenes que recorrerán el trazo de Mérida-Cancún. Cada perforación es de 90 centímetros de diámetro y se realiza a cada 60 metros de distancia. En la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, avanza la producción de partes primarias y comienza la instalación de la línea de ensamblaje, donde serán integradas las partes mayores para conformar los vagones. El Tren Maya avanza.